Y bien amigos, ustedes que nos sintonizan en el canal El Salvador en el Campo, nos habían estado preguntando que qué pasó con Penchito, qué pasó con Penchito. Pues el mismo Penchito nos va a explicar qué es lo que había pasado con él, porque ya teníamos días de no verlo en nuestro canal El Salvador en el Campo, y también nos va a explicar cómo está en la actualidad. Así es que lo van a poder conocer a continuación en el siguiente video. Muy bien amigos de su canal El Salvador en el Campo, estamos de este rancho donde Penchito. Sin duda ustedes ya llevaban mucho tiempo pues no observándolos, no obstante, siempre han proseguido las labores por acá en su corral. Así que vamos a ver de primera mano qué vacas posee actualmente él y sobre todo, vea cómo se le está yendo por ahí a él, vea. Ya está grande la cría. Pintó a la mamá. Esta es tuya, ¿verdad? ¿Tú no vendes esta o sí la vendes esta vaca? No. No la vendes. Este es su primer parto, ¿verdad? ¿Y esa cómo la conseguiste? Porque no fue acá donde Penchito que la compraste, ¿verdad? No, esta la compré, ¿verdad? ¿A dónde la conseguiste? Un señor que se llama Bajito. Allá por la... Ajá. Que es al otro lado de ese cerro ahí, le llaman el saco ahí. Sí, pero te salió muy bueno, ¿no? Salió muy bueno. Sí, porque todavía da lechita. No, sí, yo la he visto, así que la tenés. Calidad. ¿Y esa qué la haces? ¿La vendés o qué? Ahí está, la está llevando. Ah, está sí. Bueno. ¿Alrededor de cuántas botellas se da esta vaca? Ahorita. Ahorita está dando, con espuma está dando este bar de cajillero. Ah, o sea, es que está buena entonces, bro. Por eso que no la vendés, bro. Sí, porque es primer vaca que tienes así, o siempre sueles tener para el gasto así de la casa. Esta está encriada, ¿va? ¿O qué ya parió? No, esta está encriada también. Se trajo más volado este alo. ¿Más qué? Más un chingazo. No. Lo está botando todo para afuera. Cuidado, chicos, le pongo una patada, te golpeé. Está golpeé ya duro, ¿ya? Pues ya tiempo no lo veían, Penchito. Algunos amigos ahí me estaban reclamando de por qué no sacas a Penchito.
Y cuéntenos cómo se ha sentido en el transcurso de ese tiempo, porque ya no ha estado en la arenga de todos los días. Bueno, habíamos estado un poco fregados, pero ¿qué le vamos a hacer, va? Con deseos de mejorarme, hemos estado nomás ahí. Deseos de mejorarlo, con la esperanza de Jehová Dios que los mejore de las achaques de la vida. Porque entendemos que usted se detuvo ahí un tiempo que ya no venía a trabajar acá normalmente, cada día, a su rancho. Sí, cabal. No veníamos porque como he estado padeciendo tantos años de esta enfermedad que tenemos de la rodilla, y aún estoy fregado siempre, pero ya la que me hice la cirugía ya está ahí un poco mejor. Ah, pero cabrón. Me está molestando la otra, entonces estamos fregados siempre. Pero ahí estamos, siempre pidiéndole a Jehová que los dé un poquito más de vida para ver si los mejoramos y podemos ir haciendo algo, una mentira ahí siquiera mintiendo en la vida, porque como ya tenemos un montón de años, pero no queremos morirlos todavía. Y es lo bueno, ¿eh? Algunos nos expresan que le gusta mucho que, a pesar de ciertas limitaciones que usted tiene, a algunos amigos les gusta eso, que usted le echa ganas, ¿verdad? Ajá. Sí, pero ahí estamos. Vamos, digamos, apartando los achaques, estamos bien. Está bien. Eso es todo. Óigame, y esos animales que los amigos están viendo, ¿usted los tiene en venta? Esta que amarró usted, esta vaca, ¿la tiene en venta? ¿Y las otras? Sí, si dan lo que yo digo, pues estar en venta, pero si no, no. Porque a veces solo preguntan y no vuelven a llamar, ¿verdad? ¿Esa que usted amarró, qué vale? ¿Qué vale esta?